Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y la actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que nos acompañan este jueves 13 de agosto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez. A continuación, escucharemos a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, quien nos dará una actualización de los nuevos depósitos del Bono Proteger. Muy buenas tardes, doña Yanina. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que nos siguen esta tarde. Es importante para nosotros siempre rendir cuentas sobre los avances con Proteger. Nos hemos comprometido desde el primer momento a ser constantes en la información que vamos generando conforme se va dando la ejecución de los recursos y, por supuesto, conforme se van dando los otorgamientos de los bonos a las personas que han sido afectadas laboralmente. En este momento, y gracias a la labor de la Asamblea Legislativa, que nos permitió contar con nuevos recursos para la asignación de bonos, es importante indicar que ya al día de hoy llevamos un primer grupo de pagos correspondiente a esta nueva etapa de Proteger, donde ya se contabilizan 55,000 bonos nuevos correspondiente al primer mes de las personas beneficiarias. Esto es muy importante porque estamos llegando al momento de hoy, básicamente a un acumulado de 588,820 personas que han recibido el Bono Proteger desde el que surgió, desde que nació esta iniciativa que busca atender también la afectación laboral de las personas, generando un ingreso que permita a su vez cubrir las necesidades más apremiantes de las familias que están siendo afectadas. Voy a hacer una recapitulación de la información que tenemos al día de hoy con respecto al primer grupo de pagos. Sabemos que se logró beneficiar a 533,820 personas. Después tenemos un registro para el segundo mes de este primer grupo de 526,247 y correspondientes al tercer mes hay 522,310. Como podemos ver, aquí hay una diferencia entre la cantidad de bonos que se otorgaron en primer mes y los que finalmente se hacen en tercer mes. Estos casos se pueden explicar en razón del cambio de la situación de algunas personas que, si bien recibieron el primer bono, a lo largo de este periodo han ido teniendo algún cambio, ya sea de su situación laboral o algún cambio en los factores que permiten acceder al beneficio como tal. Como ustedes recordarán, tenemos algunos casos de personas que fueron trasladadas a un proceso de valoración y, por supuesto, se abrió un órgano de investigación para poder determinar en algunos casos si había algún impedimento que permitiera a las personas seguir adelante con su otorgamiento de bono. La mayoría de estos casos ya ha sido resuelto y se han venido computando esos pagos conforme el órgano de investigación va resolviendo. Esto quiere decir que esa pequeña brecha se va a ir cerrando conforme el órgano va resolviendo, y eso es básicamente lo que podría estar también reflejándose en esta diferencia que se manifiesta entre el primer bono, el segundo y el tercero. Pero insisto, a este momento es realmente importante señalar que ya con este segundo grupo de personas beneficiarias ya llevamos 55,000, y en los próximos días, probablemente a partir de la otra semana, ya podremos hacer culminar con los primeros pagos correspondientes a este segundo grupo de beneficiarios en razón de los 90,000 millones que la Asamblea Legislativa aprobó para apoyar el Bono Proteger. Es importante decir también por transparencia que a este momento en la plataforma de Proteger tenemos 984,394 personas, de las cuales un total de 963,981 han estado en proceso no solo de validación, sino que también han sido notificadas con respecto a la etapa en la que se encuentran del proceso. Esto básicamente lo podemos desagregar entre 470,949 hombres que han hecho la solicitud del bono y 513,300 mujeres que han hecho la solicitud del Bono Proteger. Con respecto a la distribución en los territorios, es también necesario puntualizar
que hemos tenido una muy clara participación en la provincia de San José, en la provincia de Alajuela y en la provincia de Punta Arenas, donde claramente hay una participación bastante importante. Por ejemplo, en el caso de San José, son cerca de 310 mil personas las que han hecho una solicitud del bono precisamente por tener una afectación laboral, mientras que en el caso de Alajuela estamos hablando de cerca de 104.103 personas y en Punta Arenas 113.000 personas que también lo han solicitado. En el resto de las provincias claramente también hay afectación y eso se traduce que en el caso de Guanacaste tengamos 95.000 personas, en Cartago 98.000, en Heredia 78.000 y en Limón cerca de 97.000 personas que también han requerido de este apoyo que se ha venido dando como parte de las acciones para la atención de la emergencia. Si nos vamos a analizar cuál ha sido el tipo de afectación laboral que han tenido las personas, como podemos ver en esta gráfica, básicamente tenemos una importante afectación en personas que tienen un trabajo independiente, lo cual representa al día de hoy cerca de un 38% del total de las personas afectadas. Y también tenemos una gran proporción de personas en informalidad que han tenido una afectación. Esto claramente en razón de que ante las medidas sanitarias muchas de estas personas se han visto limitadas a poder mantener sus actividades económicas que anteriormente pues eran o informales o básicamente temporales en algunos casos también. Como pueden ver en la barra azul, en el segmento azul de este pastel, también se logra observar la participación que tienen las personas que han sido afectadas por despido, que representa aproximadamente un 22% del total de personas que han solicitado el beneficio. Un 10% son personas que han tenido una reducción de jornada y aproximadamente casi un 6% son personas que han tenido una suspensión de contrato laboral. En esta siguiente etapa, como sabemos, los recursos siguen siendo limitados y por eso hemos tenido que aplicar criterios de priorización en donde no solo se contempla, por ejemplo, el nivel de ingresos que tienen las personas en este momento, sino que también se tiene que hacer consideraciones sobre los factores de vulnerabilidad que están afectando a estas personas y que, por supuesto, hacen que tengamos que prioritariamente atenderles a ellos o ellas. Por esto, el ejercicio que se está haciendo en este momento no solamente es un ejercicio muy responsable de priorización, sino que también es comprendiendo que, por supuesto, sabemos que hay muchas personas que siguen necesitando con una gran urgencia los recursos y por eso hemos identificado como prioritario enfocar en estas poblaciones con ingresos prácticamente en cero o ingreso cero y que también tienen personas a su cargo. Concluyo esta parte señalando que además, como lo reiterábamos la semana anterior, hemos venido desarrollando procesos para poder generar algunas alternativas, como por ejemplo el proyecto que ya está en la corriente legislativa, que responde al proceso que hemos desarrollado con el BID, que permitiría no solo dirigir nuevos recursos para proteger con el propósito de alcanzar a unas 119 mil personas más que todavía quedarían en espera, pero también se contemplan recursos para apostar a la inserción laboral a través del PRONAE y finalmente también desarrollar un componente de este programa que iría para subsidios salariales al sector turístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte. A continuación escucharemos al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, quien hará un anuncio de las nuevas acciones que realiza el Instituto Mixto de Ayuda Social para ayudar a las familias en situación de pobreza afectadas por la emergencia del virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, don Juan Luis. Muy buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos siguen desde los distintos medios. De manera complementaria a esta noticia, en la cual ya hemos dado inicio a la ejecución de los nuevos recursos del Bono Proteger y la atención de aquellas personas que estaban a la espera de dicho beneficio, queremos informarles de dos iniciativas muy puntuales que vienen a complementar la protección social de nuestra población. Cuando se lleva sobre los hombros la responsabilidad de velar por otros miembros del hogar
y se recibe una orden sanitaria de aislamiento, debemos velar porque la ausencia de recursos no sea una razón para que el contagio se extienda. Por ello es que, queriendo que las medidas sanitarias sean efectivas y garanticen su fin último, hemos trabajado en crear un protocolo para atender hogares en condición de pobreza con orden sanitaria de aislamiento por COVID-19. Este es un paso más de un trabajo conjunto que hacemos con las instituciones del sector salud, pero también con el sistema de gestión de riesgo. Para ello, hemos adicionalmente a la entrega de alimentos que hacen los comités municipales de emergencias, hemos definido un subsidio que es entre 50.000 y 70.000 colones por el periodo de aislamiento para familias en condición de pobreza que pasan por una valoración y el criterio técnico. Se privilegia que sea virtual para evitar entonces que las familias tengan que romper justo su periodo de aislamiento. Es muy importante decir cómo va a funcionar esto. Esto va a funcionar desde las entidades responsables de emitir la orden sanitaria. A partir de ese momento se activa una articulación entre las instituciones del sector social, principalmente en este caso el IMAS, pero también otras como el PANI, el INAMU, el CONAPDIS y el CONAPAN, de tal manera que muy rápidamente, habiendo recibido la orden sanitaria, estas personas y sus hogares puedan recibir este subsidio por ese periodo de aislamiento. Quiero decir que va dirigido específicamente a jefaturas de hogar o personas generadoras de ingresos dentro del núcleo familiar. Las familias en condición de pobreza que reciben, eso sí, otro tipo de beneficios, incluido el bono proteger u otras transferencias superiores a los 50.000 colones, que estarán excluidas porque ya tienen recursos para atender necesidades básicas. Ese sería la primera de las iniciativas que queremos informarles. La segunda de ellas tiene que ver con una situación que se vuelve compleja, pero que debemos asumir con solidaridad en medio de una situación de emergencia. Y es que la previsión de los gastos asociados a actividades funerarias debido a la muerte de alguno de los miembros del hogar por razón del COVID-19 es inviable para muchos hogares, lo era antes de la emergencia, y con las afectaciones que han tenido nuestras familias, esa reducción de los ingresos se ve todavía más comprometida. Por eso, la idea es acompañar a las familias en situación de pobreza en medio de este duelo para que los gastos funerarios no sean un peso adicional sobre el hogar. A partir de ahora, el IMAS cubrirá gastos funerarios por COVID-19 a familias en situación de pobreza cuando no tengan recursos para poder atender estas necesidades. La atención aplica en casos de fallecimiento, tanto dentro del sistema hospitalario como extrahospitalario, es decir, cuando el fallecimiento se da en la casa. El beneficio incluye, si fuese necesario, también el pago de la emisión del acta de defunción. Recuerden que en el caso del sistema de servicios de salud, el acta de defunción se emite por parte de dichos servicios. Pero cuando esto pasa fuera de los hospitales, necesitamos del acompañamiento de un profesional, que en el caso, también quiero agradecer, del Colegio de Médicos ha sido dispuesto un protocolo para que puedan acompañarnos, pero si no hay posibilidad de atenderles ahí, también ese costo puede ser asumido por este beneficio. La atención de la familia se hará de manera prioritaria mediante la línea 1322 o bien mediante el 911. A partir de esa llamada, insisto, al 1322 o al 911, nos comunican a IMAS en las distintas oficinas locales y regionales para que inmediatamente, independientemente que sea entre semana o fin de semana o bien horas nocturnas, podamos atender a estas personas. Los requisitos son la copia de los documentos de identidad, el acta de defunción y facturas pro forma que algún servicio funerario haya emitido. A partir de ahí y de forma muy ágil buscamos hacer llegar esos recursos a las familias. Con estos mecanismos queremos enfrentar juntos y juntas
la lucha contra la pandemia, que conlleva también estar al lado en los momentos más difíciles, como es el fallecimiento de un miembro del hogar. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el señor Juan Luis Bermúdez. Esta tarde no contamos con la participación de colegas de los medios de comunicación de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial, ya que nadie manifestó su disponibilidad para asistir. Así que primero vamos a realizar las dos consultas de medios regionales y posteriormente veremos el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Las dos consultas regionales son para la ministra de Trabajo. La primera la realiza el medio regional Noticias en Línea CR. Consulta: ¿se ha contemplado un cuarto mes o más del bono proteger a las personas afectadas a nivel nacional por el COVID? Muchas gracias por la pregunta. Sabemos que hay una gran expectativa y una gran necesidad todavía para muchísimas personas. Si bien hemos estado haciendo grandes esfuerzos por identificar más recursos, sabemos que la prioridad también tiene que ser apuntar primero a las personas que ya sabemos que todavía están en espera, que a pesar de los nuevos recursos que se han incorporado a razón de del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, aún tenemos un faltante de personas que no están cubiertas. Por tanto, por ejemplo, los recursos del BID que se han contemplado, que se han enviado también a la Asamblea Legislativa para conocimiento y para lo cual pedimos la colaboración para que puedan ser aprobados, nos permitirían cubrir 119 mil bonos adicionales. Pero aquí todavía hemos identificado la necesidad de poder destinar idealmente sus recursos para las personas que aún siguen en espera. Por tanto, hasta el momento no estaríamos hablando de un cuarto mes, sin embargo, sí insistimos en la posibilidad de poder avanzar con esta iniciativa que está en corriente legislativa a fin de poder aliviar la situación de personas que no han recibido hasta el momento ni por un solo mes el bono proteger, y sabemos que hay muchos que... Y por tanto, podrían suceder dos situaciones. Una, que el primer pago por alguna razón no le procedía y tuviese que hacer la devolución, como lo hemos indicado previamente. O dos, que efectivamente tiene que, se le notificaría que además no va a recibir más bonos hacia adelante. O podría ser, como está sucediendo en la mayoría de los casos, que las personas identifiquen que sí les procede el beneficio y, por tanto, lo que se hace es la programación para seguir adelante con sus pagos. Esto quiero aprovechar para mencionarlo porque también sabemos que ha habido mucha inquietud de que en algún momento se llegó a decir, a concluir, que habían 2.300 casos que estaban mal pagados. Pero esa información no ha sido correcta. En su momento, lo que dijimos ambas instituciones es que era que teníamos 2.300 casos que tenían alguna alerta de una inconsistencia, y esa inconsistencia tenía que ser verificada. ¿Y cómo se hacía esa verificación? Precisamente dándole la oportunidad a las personas para que pudiesen aportar la información y nos pudiesen ayudar a aclarar si ese impedimento o esa inconsistencia era real. Ya con esa información, el órgano de procedimiento administrativo ha logrado resolver la mayor parte de los casos y eso es lo que nos permite seguir adelante. Entonces, sí, claramente hay una notificación que se va haciendo y, por supuesto, también es importante decirlo con toda transparencia, a las personas que en este momento no entrarían en este segundo grupo de beneficios, también se les notificaría que por el momento no tendríamos más recursos disponibles y claramente en el futuro, si logramos habilitar más recursos, como por ejemplo con los fondos del BID, entonces podríamos retomar el proceso de verificación y validación para asignar nuevos beneficios a las personas que aún están en espera. Para finalizar el periodo de consultas y pasar al reporte, varios colegas nos consultan cómo se definieron los criterios de priorización de la entrega de los bonos. Los primeros que llenaron la solicitud tienen prioridad sobre los últimos. Y también, ministra, nos consultan que si pueden seguir inscribiéndose nuevas personas para acceder al bono. Sí, muchas gracias. Efectivamente, los criterios de priorización son muy importantes en esta etapa. Como lo hemos mencionado previamente, nosotros sí hemos aplicado criterios de priorización en todo momento, desde que inició Proteger,
Básicamente porque más allá de quién entró primero, por supuesto que teníamos que considerar cuáles eran los niveles de vulnerabilidad que tenían las personas. Porque hay personas que tienen situaciones mucho más apremiantes, porque tienen cero ingresos, porque tienen muchas personas a su cargo, porque pueden ser personas que tengan, por ejemplo, alguna vulnerabilidad asociada a que, por ejemplo, es una persona con discapacidad, una persona adulta mayor, que se le hace más difícil tal vez en este momento encontrar trabajo y que tiene otras personas a su cargo. Esos factores todos se establecieron en razón de que se establecía no solo una ponderación para cada una de estas variables, sino que además también se aplicaba una sumatoria de estos factores para poder determinar quiénes tenían estas condiciones que eran mucho más apremiantes. Sabemos que muchas personas entraron en el primer momento, pero todavía, por ejemplo, reportan algún ingreso que en algunos casos incluso podía ser mayor que el mismo bono proteger. También sabemos que hay personas que tienen todavía una reducción de jornadas y que esa reducción de jornadas todavía, por supuesto, también les permite tener ingresos, en contraste con muchas otras personas que tienen cero ingresos, que su afectación laboral fue, por ejemplo, por despido o suspensión de contrato, o que incluso eran personas que tenían un trabajo independiente, un trabajo informal o un trabajo temporal. Entonces, todos esos aspectos se ponderaban para poder identificar quién tenía mayor vulnerabilidad. En esta etapa, donde los recursos cada vez son menores y donde ya sabemos que hay un universo finito de recursos, es decir, sabemos que tenemos 90 mil millones, esa priorización se vuelve todavía más crítica, porque ya no es para identificar a quién le pagamos primero, sino que en realidad es para determinar quiénes entran en este grupo de potenciales beneficiarios. Entonces, ahora sí, los criterios de priorización, por supuesto, tienen que contemplar, sin lugar a dudas, cuánto es el nivel de ingresos de las personas y también cuántas personas tienen a cargo. Entonces, claramente, una persona que tiene cero ingresos es una persona que tiene que ser altamente priorizada en comparación con otras personas que aún están percibiendo alguna cantidad de ingresos. Y además, por supuesto, también hay que contemplar que si estas personas, además de que no tienen ingresos, tienen personas a su cargo, eso incrementa la necesidad, porque ya no es solo la necesidad individual que tiene la persona de atender sus necesidades básicas, sino que también tiene que velar por hijos o hijas o por pareja y otros miembros del hogar que puedan estar dependiendo de esta persona. Entonces, este esfuerzo de priorización realmente ha sido muy acucioso, es muy responsable y además ha sido muy transparente, porque parte de lo que hemos apostado a lo largo de todo este periodo es poder ser claros y, por supuesto, poner toda la información al servicio de la población de cómo estamos haciendo el trabajo y de por qué unos han entrado antes que otros. Muchas gracias a la ministra de Trabajo. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico que lo dará el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, para este jueves. Observemos el video. Buenas tardes. Al ser 13 de agosto, se reportan 826 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 168 son por nexo epidemiológico y 658 por laboratorio, para un total de 26.129 casos confirmados en el país. Es importante indicar que la caja reporta hoy 210 casos adicionales por nexo que están acumulados desde el lunes hasta la fecha, los cuales serán actualizados en las estadísticas del Ministerio de Salud de acuerdo al día que corresponde. Se registran 8.412 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años. Además, en cuanto a hospitalización, tenemos 369 personas hospitalizadas, 95 de ellas están en cuidados intensivos. Para el día de hoy se reportan 9 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 3 mujeres. El rango de edad es de 53 a 88 años. Nuestro más sentido pésame a los familiares de estas personas que han partido relacionadas con COVID-19. En total se contabilizan 272 fallecimientos relacionados con COVID-19. Se trata de 99 mujeres y 173 hombres, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 100 años.
Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el reporte ofrecido. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa. Le agradecemos a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, y al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, el señor Juan Luis Bermúdez, por acompañarnos esta tarde. A ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45. Muy buenas tardes.